Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque de acuerdo a qué horario nos ven, en Canal 3 y en YouTube. Así que así empieza este hermoso programa llamado El Puente entre el Cielo y la Tierra. Verónica Escaramuza, quien les habla. Hoy tengo un hermoso luquete de distintos lugares. Bueno, vamos a comenzar por la ropa. Una belleza esta hermosa blusa, todo en plateado con rosa, muy muy bonito, haciendo un combo el pantalón con brillitos todo al costado, muy muy bonito, por supuesto de Irupé, que tiene una ropa fantástica. Vayan, vean, las chicas son súper amorosas, todas muy muy divinas, nos explican, nos muestran una cosa a la otra. Vayan, vayan, vean y compren. Bueno, y también tenemos zapatos hoy, los zapatos de Set Deportes. Estos zapatos son realmente muy muy bonitos, tienen brillo plateado haciendo juego con la remera que tengo puesta hoy. Y tenemos gemas, por supuesto, esta joyería, la joyería de gemas que nos da unas cosas muy muy bonitas todos los días haciendo juego con todo el vestuario. Tengo anillos muy muy hermosos, en color lila, que realmente me encantan y hace juego, está a tono con el rosa, está dentro de la gama, y perlas que resaltan con el color rosa y plateado. Realmente muy muy hermosa la pulsera, este también me encantó porque es súper delicadito, rosa viejo con strass, la herradura preciosa. Y tengo un hermoso reloj, hoy agregamos reloj, con una malla muy muy bonita. Realmente precioso, haciendo juego con el anillo también, ¿no es cierto? Las dos cosas. Muy, muy hermoso. Muy, muy hermoso. La malla preciosa, todo, todo, todo. Y tengo también los aros, haciendo juego con las pulseras y algunos anillos. Y por supuesto, un hermoso colgante también que no podía faltar. Por supuesto, acompañando los zapatos, tengo una hermosa carterita bien a la moda, que combina con el reloj, con el anillo y con el pantalón. La carterita es de corazón de tiza, que realmente nos ha brindado un montón de cosas hermosas que ya les voy a ir comentando durante todo el programa. Hermosa la carterita, las tiras largas se guardan y queda esta muy paqueta para fiesta, por ejemplo, así para la fiesta haciendo juego. Entonces queda muy muy chic. Como ustedes ven, tenemos hoy un cambio de look para la mesa también. Gracias a Corazón de Tiza, nos ha brindado este hermoso centro de mesa plateado que también hace juego con la vestimenta que llevo hoy. También lapiceras para el día de ahora que comienzan las clases, para las docentes, muy bonitas, muy delicadas. Y una macetita muy simpática con una penca que también trae buena suerte. Eso es todo lo que nos ha brindado Corazón de Tiza en el día de hoy. Bueno, y continuamos con el programa. Dejamos la cartera y les voy a mostrar lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un programón. Les aconsejo que tomen asiento, muy cómodos.
muy relajados, porque tengo un montón para contarles. Vamos a hablar de las 12 leyes universales. Es muy, muy interesante el tema. En el día de hoy le voy a presentar algo que usamos todos los días o casi todos los días. Algo que a casi todo el mundo le gusta. Estoy hablando de la cebolla. ¿Quién no conoce la cebolla? Sabemos que hay un montón de variedades, que es riquísima en todas las comidas, es agradable, ya sea cruda, cocida, frita, en salsa, mezcladas con un montón de cosas. Así que bueno, hoy le vamos a comentar un poquito sobre la cebolla. Les quiero recomendar este libro, que realmente es muy importante. Se llama El Gran Libro de las Hortalizas. No solo habla cómo se puede utilizar, sino de dónde viene, para qué se utiliza, las propiedades que tiene. En fin, hoy les voy a comentar sobre la cebolla. Y bueno, si alguien lo quiere comprar, realmente es buenísimo. Entonces lo puede hacer. La cebolla es una hortaliza muy antigua. La cebolla las cultivaban los egipcios no solo como alimento, sino también para colocarla sobre el tórax, la pelvis y los ojos de las momificaciones que hacían ellos. Habla de 6 variedades en la antigüedad en Roma. La cebolla es muy valorada por las propiedades antisépticas, como les comentaba, que tienen, todos los alimentos tienen sus propiedades. Les comento que tienen hay variedades en la cebolla, entre ellas, dependiendo de su color, su forma, su uso, el bulbo de la cebolla contiene la piel de distintos colores. Algunas son marrones, otras amarillas, otras rojas, y algunos son delgados, otros son alargados, otros son redondos, otros aplanados, o sea que se presentan en distintas formas, tamaños y colores. Las cebollas japonesas se cultivan aquí en invierno y las cebollas que se cultivan en primavera son esas pequeñitas que se suelen usar en las ensaladas. También se puede hacer las cebollas en conserva, viene una variedad para eso. En fin, tenemos un sinnúmero de variedades de cebolla para poder consumirlos. Y también les cuento que cuando las sembramos en el huerto hay que tener cierto cuidado, porque hay una cierta relación con algunas plantas que les son útiles para los insectos o para algunas plagas. Por ejemplo, el perejil se puede plantar cerca de las cebollas, ya que aleja a las moscas de la cebolla. Esto es realmente un buen dato, porque a veces cuando hacemos huerta y no queremos consumir líquidos, entonces podemos utilizar las demás plantas que hacen de ahuyenta plagas, ahuyenta insectos. Bueno, en cuanto al uso medicinal, tenemos que es antiséptico y diurético. El jugo es muy bueno para la tos y para los resfriados. Solía aplicarse los bulbos en forma de cataplasma en el pecho y en la espalda. También les doy una recetita caserita. Cuando uno tiene resfriado, es muy bueno cortar una cebolla así, con cáscara y todo, por la mitad, colocarla en un platito, una mitad cuando uno se va a dormir, a descansar, en la mesa de luz, y la otra mitad dejarla en donde uno está durante el día. Realmente es un antibiótico casero muy efectivo, se los aconsejo. Y les voy a dar, por último, una recetita de la cebolla. Como decíamos, la cebolla se usa para aromatizar y para dar sabor a todas las salsas, los caldos, los cocidos, los guisos.
Existen distintas formas, como decíamos recién, la cebolla se puede freír, se puede cocinar en aceite, con mantequilla, con grasa, como más les guste, con fritolín. digamos que de la manera que a ustedes les guste lo pueden hacer. También es un vegetal muy delicioso para acompañar asadas. En la parrilla realmente son riquísimas, se envuelven con papel de aluminio y se deja la piel y se cocinan asadas, muy muy ricas. Se pueden hacer fritas, aros de cebolla fritos, quedan exquisitos también. Es un acompañamiento para cualquier clase de comida. Y por supuesto, las crudas. Hay que usarlas porque tienen muchísimas propiedades, muy buenas para nuestro cuerpo. Y crudas es lo más efectivo porque al ponerlas en contacto con el calor, pierde algunas de las propiedades. Entonces, cruda es lo mejor. Las cebollas conservan, son muy buenos para acompañar quesos, remolachas en conserva, se acompañan con pan y también dicen que es un almuerzo campesino. No sé por qué, pero bueno, está bien dicho eso. Y como les dije, tenemos el pastel de cebolla, son 90 gramos de manteca o aceite, también un kilo de cebollas cortaditas, 240 mililitros de crema, 3 huevos ligeramente batidos, sal, pimienta a gusto, alguna nuez moscada si les gusta y la masa para cubrirla. Y bueno, mezclamos todo, doramos la cebolla en el aceite. Una vez que esté dorado, le agregamos los huevos batidos, la pimienta, salpimentamos y lo volcamos en la masa para tarta. De esa manera lo cocinamos a horno durante unos 15 minutos a 190 grados aproximadamente y tenemos una cena riquísima, espectacular para o acompañar cualquier otro plato. Eso es todo lo que tengo de la cebolla. Y, por supuesto, le vuelvo a recomendar este libro, que si quieren comprarlo, es muy útil, ya sea para el huerto o para la cocina o para la medicina que aleativa que nosotros a veces utilizamos. Y bueno, no se vayan porque viene lo mejor ahora. Relájense, acomódense muy, muy cómodos, que vienen las 12 leyes del universo.